¿Y qué tal, ladies y leidos? Sean bienvenidos a la parte 26 de The Last of Us 2. La parte 26, tengo que controlar si este juego es quizá ya la serie más larga de mi canal. Voy a verlo después, pero en serio que me ha tardado bastante y creo que la mitad del tiempo, sí, en recoger recursos. El que está primero, si no me confundo, es Red Dead Redemption, pero ahí no recogía casi nada. Excepto a un par de conejos me los recogía. Bueno, eso no sonó muy bien, pero entienden bien la cosa. Mira, la lancha de Lev. Tenemos que alcanzarla. ¿Sabes a dónde va? A nuestra casa. Ahí es donde nos quedamos. ¿Qué tan lejos está? Cruzando la isla. ¡Mierda! Qué conveniente. ¿Qué hay de tu gente? Tomaremos caminos secundarios. No nos verán. Genial. Ay, bueno, como decía, quedó mal lo que dije de los conejos. La cosa es que los cazaba, los agarraba bien del ano y jalaba y le sacaba la piel entera. Sí, suena mil veces peor y alguno me dará dislike, pero es la realidad, así. Así era como vendía pieles de conejos. Era el siglo XIX. Y aquí... aquí me acuerdo... Oh, creí haber visto un conejo. Debí de haber visto recontra mal. Bueno, aquí en el 1 matamos a un conejo y... y ahí salió la clásica de la vocecita de esa ¿Estás streamer. ¿Estás segura de que los lobos atacarán esta noche? Sí, eso fue lo que me dijo mi amigo. Usarán la tormenta para cubrir el ataque. A menos que Isaac cambie de opinión. Tu líder, Isaac. ¿Qué quiere? Acabar con las peleas. ¿Pero a qué costo? En este punto, a cualquiera. Arriba. ¿Podrás subir eso? Es el camino más rápido. Con una sola mano. Y disculpen ese cortecito. Tuve que hacer otras cosas. ¿Qué nivel de detalle se fija si sube bien las escaleras? Por eso anda lento. Pero miremos, mira abajo, Abby. Ah, ya no le tiene miedo a las alturas. Abby, busco provisiones. Por si acaso. Una moneda. Idaho. Supongo que son 50. Le quedará la de Alaska, pero... ¿qué se le va a hacer, no? Aunque no sé... es que cada estado parece que tiene como su moneda de curso. Creo que hay que darle una coquita, está medio pálido. ¿Qué pasó aquí? A esto llaman diferentes formas de verlo. Le abren en canal. ¡Ay! Domingo 0500. Scott y yo completamos el arribo a la costa oriental cerca de las 300 horas. La información de los prisioneros volvió a sernos útil. No hubo resistencia directa. Buscamos terreno elevado para ubicarnos. 730, gran concentración de estructuras en el costado meridional. Granjas hacia el norte y el este y algo que parece un aserradero. Hay grupos de estructuras más pequeños por toda la isla. Todos son edificios de madera posteriores a la pandemia. Estos idiotas de verdad hablan en serio cuando dicen que quieren vivir de la tierra. Nos acercaremos a una de sus aldeas. Esperamos a la... esperen, ¿qué? Estos son los lobos. ¿Por qué mierda hablan así? Domingo... ay. 0505. Sí, sí, entiendo eso, pero pensaba de que era una fecha. ¿Para qué lo ponen así? Y no dice exactamente cuándo fue. A ver. Esperamos a que anochezca en un viejo edificio en el centro de la isla. Los Scars aún no han arrasado ni reconstruido esa zona. Tal vez sea un buen lugar para rearruparnos. A ver qué sigue.
Sus números son alarmantes. Son muchos más de los que pensábamos. Las aldeas están fortificadas y sus patrullas por toda la isla están bien reguladas y son frecuentes. Tenemos más información de la que esperábamos. Vamos a regresar. Regresamos al lugar de desembarco y descubrimos que nuestro bote se fue hacia el océano. Está destruido. Saben que estamos aquí. Tenemos que encontrar otra forma de salir de la isla. ¿Por qué nos ayudas? Lev me hizo la misma pregunta. Supongo que no se merecen esto. Pero también lo necesito. Tengo que hacerlo. ¿Para enmendar sus errores? ¿Esa es tu aldea? No, es el refugio. La nuestra está más adelante. No pierdas tiempo. Pueden verte. Ah, tiene que pasar ella primero sí o sí. Qué raro. Déjame saltar. Ay, no. ¿Qué es eso? Es nuestra señal de alarma. Tu gente está aquí. Toda la isla está en alerta. Tenemos que apurarnos. Maldita sea, Isaac. Atravesaremos el aserradero. Detrás de mí. ¿Cuántas personas viven aquí? Como unas mil. ¿Y cuántos soldados? La mitad estamos entrenados en combate. ¿Y qué hará la otra mitad cuando nos encontremos? Algunos se encontrarán. La mayoría pelearán. Este lugar oculta algo. ¿Por qué está así el cohete? ¿Dónde están todos? Luchando. Pues aprovechemos. Culo con sueño, culo sin dueño. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Sé que hay una nota, no me la perdí. Pero quiero buscar provisiones primero. ¿Qué dice? Que todos los papeles son viejos. Marcus, reparte la carne así. Lomo, rabadilla, el anciano Duncan, solomillo, pierna y cuadril, a la anciana Constance, el anciano Duncan quiere recompensarla por liderar el ataque al complejo de los lobos el mes pasado. Además, August pidió... la piel... No leo todo porque son como asignaciones nada más. Nos prometió que haría que Ersa nos forjara nuevos cuchillos a cambio. Asegúrate de que cumpla con su parte del trato. Dale las astas a quien quiera que creas que se las merece. Que las merece. Ay, mierda. No hay nada aquí. La otra me está esperando como pelotuda ahí. Pero siempre vale la pena explorar a ver si hay algo. Esa zona no puedo entrar. ¿Qué tenemos aquí? Que su luz nos guíe a través de la tormenta. Cuando estés perdido en la oscuridad, busca la luz. ¿Qué es eso? Algo que mi padre solía decir. La luz al final del camino es Darth Vader con su sable. ¡Oh, qué bien! ¡Ay, no! Tienen munición explosiva estos hijos de puta. Me gustaría saber quién es ella.
Algo que tiene muy en particular The Last of Us es que no explora tanto el lore de la nueva civilización que se formó después de la pandemia. Y esto en sí es una cosa. O quizá está en unos cómics que yo ni leo, pero si me interesase los descargaría en PDF. ¿Qué se creen? Soy latinoamericano. Sudaquear es mi capacidad. Pirata. No, aparte de que no leo cómics y no tengo espacio para coleccionar eso. Tenemos que subir. Oh, qué bien. Podías ayudar, ¿no? El aserradero. El edificio a la derecha con antorchas. ¿Nos sacará de aquí? Sí. Podemos atravesarlo. Perfecto. Vamos. ¡Cierren la puerta! ¡Cierren el campamento! ¿Cuántos hay aquí? Despeja tu mente. Esta será una noche larga. Recuerda, solo en el miedo podemos encontrar nuestra fuerza verdadera. No estoy lista. Por el bien de tu gente y de tus hijos, explotará cuando llegue el momento. ¿Qué vamos a hacer? Uy, lo siento. ¿Qué puedo hacer con la cinta? Ya me olvidé. O de dagas. ¿Solo tengo tres? Que no me vean. Me gustaría tirarla al agua. Mira, Yara, ya no son de los tuyos. Eres una traidora, simplemente. No hay más por hacer. Esta gente no te debe de interesar. Ay, me hubiera gustado ocultarla. Mierda, encima está lleno. Está lleno de suministro. Uy. ¿Quién quería verme? Ahí viene uno. Mejoré el alcance, creo. Uy, hay otro más. Creo que están por encontrar el cadáver. O hay alguien detrás mío. ¡Lobo! ¡Protejan el campamento! ¡Auch! Ahí tiene mi reina.
Bueno, ¿qué se le va a hacer? Ah, viene el Gor, el grandulón. A este le guardamos uno especial. A ver. Estoy arrinconado prácticamente. Alguien ve algo. Sí, gordo, acércate. Acércate un poco más. A ver qué tal te sale. Con fuego no se juega. Dale, dale, dale. Vení, 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 vení. Sí, seguí dando. Esta es la única entrada que tiene. Muy listo. Ahí tiene. Oh, miren, había uno arriba. Ah, me gustaría tener una, algo mejor que esta pistola chota. De la cobertura no salen, ¿eh? Pero hay, creo que hay 3 en total. Me gustaría que esto no tuviese tanta... Ah, bueno, ya. Ya empezó a hinchar los huevos con eso. Ahí tenés, mi reina. ¡Maldita sea! ¡Al suelo! Se murió. Me gustaría que ella matase, pero es respetable de que no tiene ambas manos. Eso lo entiendo.
Encuéntrenlas. No hagas cagadas, mi rey. ¿Dónde te escondes? Creo que esos eran. ¡Bien! ¡Locura! Nos estamos acercando. Iba a tardar más. Pero ya qué. Iba a tardar más si lo hacía de forma sigilosa. Igual aquí tengo para recuperar todo. En salud. Y seguro debe de haber alguna munición por aquí. A ver, subamos a esta zona. Esto debe de estar lleno. Bueno, un par de flechas. Me vale bien. Perfecto. Ah, como que se recupera todo. Y no cambié la dificultad. Que sería como la media aquí, el difícil. Otra monedita más de Montana. Es lindo el detalle que le dan. Me hubiera gustado que coleccionase otra cosa más... Más particular que pudiera leer o hacer bromas. Pero, bueno, si lo que le gusta son las monedas, cargar con no sé cuántas monedas ahí atrás, en vez de cargar suministros de verdad, ya que, no importa. Está bien, Abby. Este lugar creo que ya lo pasé entero. Porque no revisé si los enemigos tienen... si los enemigos tienen munición. ¿Qué chiste es ese? ¿En The Last of Us? ¿Estás loco? Ay, mátenme la puta madre. Ah, podía nadar por aquí. Qué lindo, qué lindo. A ver qué hay aquí. Creo que hay algo. No hay nada. Qué raro que acá... Uy. Salí de ahí, Abby. Miren todo esto que tenía para pasar de manera sigilosa. No gastar munición, o no tanta. Y al final la termino desaprovechando. Pero cada quien tiene su forma de jugar. Y esta es la mía. Cagarla incontables veces. El que crea que esto es una guía realmente no sé qué hace aquí. Y no es muy normal que alguien vea una guía completa, gastar tantas horas en eso. Quizá ver algunos fragmentos en los que están atascados, pero no completa. Yo lo hago de serie, ahora me armo cagadas, no trato de hacerlo lo más perfeccionista posible, porque eso no da gracia y es algo que descubrí con el tiempo. Recuerdo el Hatred. Lo grabé en fácil porque la otra dificultad era difícil y demente, no me acuerdo. No había media, así que le puse en fácil. Grave error. Se llenó de edgy kids con ausencia paternal intentando insultarme con respecto a ese tema. En serio. No sé por qué, pero cada uno que me insultaba era algo extraño. Todos seguían el mismo patrón, el mismo estilo, la misma música. O sea, como que intentan insultar a alguien para sentirse mejor, pero... No sé, es que se llenaba y ya cansaba. Igual que se le hace, pero una cosa es que te insulten varios de distintos tipos, pero que sean todos iguales, eran como de fábrica, así como las únicas y detergentes. Todos de fábrica. O sea que falta de personalidad. Qué falta de personalidad. Y cállate, manca. Necesito recoger cositas.
Y parece que ya no tengo para... para más. Pero era eso. Sí, jugaba mal al hater. No, no voy a negar eso. Podría haberlo puesto en otra dificultad o podría jugarlo ahora considerando de que es un juego realmente corto, pero... nah. He estado obsesionado con conseguir máximas dificultades en ciertos juegos. En este no, porque es de consola, sino solo juegos de PC. Más que nada en los shooters. Este es un banco de trabajo, no me sirve. Más que nada en los shooters, el Crysis lo terminé en máxima dificultad, el 2. El Halo Infinite lo terminé en máxima dificultad. El asesino de Spartans fue realmente muy... muy particular, pero no fue tan difícil como el último. Creo que era Garrus, se llamaba. No me acuerdo, no soy bueno con los nombres, disculpen. Aunque están viendo The Last of Us, así que dudo de que hayan tocado el Halo. Dudo de que hayan sido hombres. No. No, pero... era así. Me acostumbré. Garrus fue el último. No es Garrus. Garrus es el del Mass Effect. No me acuerdo el nombre del último gorila, pero ese sí fue difícil. Y transpiré bastante. Lo peor es que ya venía transpirado de haberme enfrentado al asesino de Spartans. Pero le seguí el patrón y hice una cagadita para matarlo. Solo tenía que evitar que me tocase. No grabé la serie porque a nadie le interesaba. Realmente. Y era medio largo. Y estaba ocupado. No hay nada por esta zona. No. Más gente. ¿Verdad que hay más gente, no? Ay, maldición. Que ella nos proteja. Flaca, cállate. Isaac, ¿qué estás haciendo? A ver. Mierda, esos no son muchos. Son muy pocos para enfrentarse a una isla con 1000 personas, de las cuales la mitad pelea. Aunque de por sí los lobos también son miles. Al suelo. Están en nuestro territorio. Démosle su merecido. Sobreviviremos gracias a su amor. Estuvo cerca. ¿Por dónde? Atravesaremos la posada. Yara. De vuelta en el aserradero. ¿A dónde llevaban a los niños? Tenemos cobertizos en todos lados. Si las cosas se salen de control, los sacarán de la isla. Bien. Sabíamos que este día llegaría. A ver si hay algo aquí. Busca suministros y vámonos. Bien. Es que hay que chorear todo. No hay de otra. Aquí también hay. ¿Y esto? ¿Qué mierda es? Todo está bien. La brigada de caza partió al territorio de los lobos. No se ve nada más. Celia, todo está bien. Ella nos protege. Tomás. Son los que están de turno aquí en la torre. La demolición del edificio en la ciudad vieja está haciendo mucho ruido y genera mucho polvo, pero no hay señal de actividad de los lobos de su lado. Nada más que reportar, que ella nos guíe. Mari, había un bote de los lobos en el canal, pero no sonó la alarma. Enviamos al joven Maxwell a avisarles a los ancianos que ella los guíe. ¿Se refiere a nosotros o a los que rajaron el canal? Va, no importa. Peter. Peter. Todo está bien. Abuela, ¿qué pasa? Benjamín. Veo a la brigada de caza regresando. Los granjeros empezaron con la quema controlada en el bosque. Hay nubes en el horizonte, que ella nos protege. Todo está bien, símbolo de Serafita. Celia, hay una lluvia ligera, pero hay buena visibilidad. Los botes pesqueros regresaron antes. No se ve nada más. Tomás, la lluvia es fuerte esta noche, hay poca visibilidad. Lobos. Una brigada de botes se acerca por la costa este sonando la alarma, que ella nos proteja. No puedo girar, pasar página, disculpen. Ay. Hay que guardar.
Sí. Para un cachito, mija. Las cosas del viejo mundo, ¿no? Prohibidas. Creo que ahora puedo fabricar algunas cositas. Ah, me falta alcohol. No. Voy a tener que dejarte. Esta hija de puta colecciona monedas, pero no puede. No puede hacer un espacio en su mochila, dejarlas en su guarida y seguir adelante. A ver, somos seres imperfectos. Por consiguiente, no nos hacemos imperfectos ante sus ojos. Así dicen las enseñanzas, así dicen los ancianos. Los ancianos de la secta de Jeffrey Epstein, mierda. Agarran a chicas de 13 años para sus fechorías. O bueno, son fanáticos de Mahoma, quizá. Ya pasaron 2 semanas desde la ceremonia, y los cortes en las mejillas aún arden y pican. Eva me dijo que fue igual con los suyos, pero me advirtió que no mostrara ninguna debilidad frente a los ancianos. Hoy hubo una sorpresa. Eva se escabulló y se reunió conmigo en la curtiembre mientras limpiaba. Me contó que su brigada partía el otro día hacia territorio de los lobos. Era obvio que estaba asustada, así que nos sentamos y observamos el fuego por un tiempo. Me preguntó si ya me había comprometido. Antes de responderle, me dio un beso en la mejilla y corrió al bosque. En ese momento olvidé dónde estaba y todos mis problemas desaparecieron. A ver qué más sigue. La brigada de Eva aún no ha regresado. Fui al comedor comunal en el refugio para apaciguar mi mente, pero no encontré ningún consuelo. Estaba extrañamente tranquilo. Fuera del sermón de siempre del anciano Duncan, pero incluso eso se sentía distinto. Dijo, aún nuestra profeta nos guía para purificar los demonios y devolverle el equilibrio al mundo. No hay sorpresa alguna de que esto llegue a suceder en nuestras vidas. Es una lucha eterna. Tengo mucho en lo que pensar esta noche. Estoy empezando a pensar que esa profeta en realidad no tenía mucho que ver con la formación de los serafitas, sino más bien como una... el uso de su persona por parte de estos ancianos, hijos de remil puta, para atraer gente a la secta. Realmente lo que es la debilidad de la mente humana en tiempos difíciles. Pero es así, lo importante es la educación y la cultura. Cosas que no están muy bien hechas aquí en Latinoamérica. Y en varias partes del mundo. Como a veces puede caer la gente ante las mismas palabras. Solo que... las mismas intenciones expresadas de otra manera. El odio. Y a veces es más que nada la juventud. Si no les das salida a la juventud, pueden caer en manos de esa gente. Bueno, suficiente de filosofar. Sigamos aquí. Por cierto, me pica el culo también. Tenía que romper la tensión de hablar algo serio. Y dar cringe. Qué bien que no muestro mi cara. ¿Qué es esto? A ver, entremos. Entremos. Ay, todos esos papeles chotos. Bueno, es un santuario. Bueno, agradezco de que no pueda leer ninguna otra nota, porque estas me dan vergüenza ajena. ¿Qué dice? Mi profeta, escucha mis palabras. Moira era una guerrera fuerte y hábil hasta que vio cómo su esposo Henry y su patrulla eran masacrados por lobos. Ahora siempre despierta gritando y se acobarda ante el más mínimo ruido. Honramos el sacrificio de Henry protegiendo a Moira, pero no es suficiente. Te pido que le des fuerza a Moira
para reclamar su espíritu. Cielos. Quiero pedir por Juan Derechón, que tiene disfunción eréctil. Por favor, protégelo. El juego estaba planeado como mundo abierto, pero no les iba a dar tiempo, más que nada por el desastre que es el management en Naughty Dog. Realmente es un desastre. Se esmeran hasta el culo, sí, por cada detalle, pero lo que he leído realmente es que en realidad todo lo que sea crunch es un error garrafal y el fallo del management. No es ninguna otra cosa, no es culpa de la gente. Excepto, bueno, los de management. Nuestra aldea está al otro lado de los cultivos. Genial. Bueno, quiero dejar el video hasta aquí porque ya me estoy pasando del tiempo y esto seguro, este enfrentamiento va a durar. Espero que les haya gustado el video, en serio. No se olviden de dejar su like, ayuda muchísimo. Como siempre, las redes sociales ahí en el comentario fijado y en la descripción. Esas chotas. Sin nada más que añadir, nos vemos.